Mar. Julián, buenas noches. Julián, querido Gisela, mirá este cartel hermoso, colectividades. Y claro, un buen padre le trae abrigo a su hija, porque si no la hija le da frío, se enoja y te puede complicar el móvil. Pero mira, cartel. ¿Te cobra comisión la Luchi? Sí, claro, hay que hablar con ella, si no con la madre. Cobra en especie. Déjame adivinar, Irlanda. Cerveza. Irlanda, cerveza. Claro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Por qué te has disfrazado? ¿Porque te gusta mucho o porque estás vendiendo algo? Yo tengo un puesto de cerveza artesanal. Pero estás hermoso. Pero, y bueno, y venimos todos los años y disfrutamos acá de esta fiesta hermosa de los mendocinos. ¿Y es verdad que la barba te crece naranja? Y... ¿Usted cómo lo explica que la barba le crezca naranja? No sé. No, pero ¿tendrá alguna teoría? Por ejemplo, ¿come mucha zanahoria? Claro. Ah, no se te había ocurrido. Felicitaciones. Gracias. O zapallo. Feria de las colectividades. Los mundos. Todos los mundos, el mundo. Claro, ¿y por qué está lindo y por qué te hace un 360 Marquitos Carranza? Que él ya está pensando en comida. Porque es la mejor, es el mejor horario para venir. Porque después se llena mucho de gente. Vamos a ver si este padre piensa como yo, su nombre. Vicente. Chicas, miren qué bonito. Venga y cuídelo. Vicente, ¿te has dado cuenta que es la mejor hora para venir? Porque después no tenés espacio. Es la mejor hora para venir, no hay mucha gente y por eso hemos venido el primer día. Pero Vicente es buen padre y le puso buzo a la nena, no como yo que la traje en remera y ahora voy a tener un problema con en la madre. En casa cuando volvás. En casa cuando volvás. En casa cuando vuelvo voy a tener problemas. Chicos, disfruten. Bueno, comida de las colectividades. Me voy dirigiendo hacia el lugar. Voy a empezar tranqui dentro de América y después me voy a ir a un destino exótico. Dale. Elijan el lugar de América que les gusta, que puede ser México o México. ¿Qué les gustaría? Surinam. México. Listo, México. Me gusta que nos pongamos de acuerdo. Brian, ¿dónde estás? Hay muchos tacos en Mendoza, pero ya se han ido argentinizando. Y vos me decías, Julián, acá van a probar el verdadero taco. ¿Cómo es el verdadero taco mexicano? Lo que tenemos ahora sería con la tortilla de trigo. Lo estamos armando de carne, de pollo y de cerdo. Lo estamos poniendo guacamole y lechuga. Me lo muestra, no me lo cuenta, porque la televisión es imagen. No y se sabes. Debe comer, perdón. Julián. ¿Cómo? No se debe comer, usted vive comiendo en todos los programas. Me obliga, Alejandro Spinelli me obliga y me dice. Se lo tenía que decir a Chaver. Figura, todo. No, pero es que estoy obligado por contrato. ¿Vos sabés qué? Vení un ratito, ya voy con vos. Vení, Marquito. El señor Barriga le pasaba lo mismo, no podía adelgazar por contrato porque tenía que ser gordo. Yo tengo que comer. Pero vos vivís comiendo todo y probás. Pero mirá, mi hija, vos te necesitas leche, pañales. ¿Vos te crees que yo no tengo que probarlo? Yo tengo dos nietos, mira, Bautista. Bautista, la onda que tenés con ese sombrero. Acá tenés la bebida, no la vas a dejar nunca. No, me gusta bien, como el Tano Robles, siempre aferrado a la bebida. Bueno, permiso, vengo acá. ¿Qué tengo acá? Taco de carne, ahora lo vamos a armar con guacamole. Carne desmechada. Exactamente. Qué rico. Pimiento y cebolla. Espero que no esté caliente porque, mirá, la gorda se le está haciendo agua a la boca. Tengo quien lo va a probar. Pueden echarle picante a gusto. No, pero no, porque es un niño. Para, si es para la gorda, no. Escúchame, ¿y esto qué tiene mexicano? Trigo no, pero acá es toda la diferencia argentina. Pero la receta en sí, el sazón y todo eso. Así que te invito a que lo probes. Sí, no, vas a tener un verdadero contrincante acá. Permiso. Tenémelo así, apuntámelo a mí. Luchi, está muerta de hambre la gorda, de verdad. Vení. Sin quemarte, me decís qué tal está. Tenés que decir que está bueno, pero si no, nos echan. ¿Cuánta actitud que le pone Luchi, no? Claro, no. Luchi comiste lechuga, gorda. Comiste lechuga. Muy emocionada. ¿Cómo está la lechuga? Dice que la lechuga está más o menos. Tenémelo que le vamos a entrar después. Vení. Segundo. A ver. Hola, qué lindo verte. ¿Cómo va? ¿Estás cuidando a la familia? ¿Los niños comen? Sí. ¿Con la copita? Con la copita, sí, para degustar un rato. Para la vida, para tremenda está la vida. Ah, claro. Un sanguchito. No, Gisela no, porque Gisela tiene que comer por dos. Vengan. Ya voy. Bueno, ahora... Hola, chicas. Comida mexicana que la Luchi probó la lechuga, pero miren esto. El srenovje croata, porque estas cosas las probás acá, ¿no? ¿Cómo? Hrenovke. Ahora tengo una duda, vení con este muchacho. ¿Estará bien bromatológicamente? Están perfectas.
Daniel Rabino es parte de la comunidad croata, claro. Y él es el que dice que todos los alimentos están bien. ¿Qué pasó? ¿Te casaste con alguien de allá? Y lógico. ¿Me la puedes filmar? Claro, seguís enamorado como el primer día. Como el primer día, como siempre. Porque generalmente lo físico dura 6 meses, a vos te ha durado 25 años. ¿Cómo se explica? 38, y claro, digo, no me quiero quedar corto y me quedé corto. Bueno, 38. A vos te habrá pasado por otro lado, porque lindo no es. ¡Ay, qué malo! ¡Julián! ¡El amor! Uy, bueno, eso. ¿Quién me explica qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es una salchicha croata? Uy, salchicha croata. Daniel, vení, no le mientan a la gente. ¿Cómo hace llegar una salchicha croata acá? Y se fabrica acá, pues. ¿Y qué tiene de especial la salchicha croata, Daniel? ¡Ah, tenemos música! También hay música aquí, hay de todo. ¿Cómo es la salchicha croata? Lo importante es el tamaño. Bien. Ah, mira, los sexólogos dicen que no. Y bueno, son parecidas a las polacas, pero son nuestras. Bien. Bien, y salchicha aquí, croata. ¿Cuál es? El chucrut. Contame cómo se hace el chucrut, no lo he hecho nunca en mi vida. Repollo rallado, puede ser en mandolina, con sal. Se deja un mes estacionar. ¿Un mes? Sí, en oscuridad, y después se saca y se envasa. Chicos, ¿están escuchando? Sí. Marco, ¿te has quedado tildado con la salchicha? No filmas nada más. Escúchenme una cosa, mirá, con un coso de taco, con una tortilla. Mirá, tortilla de taco, salchicha croata. ¿Escucharon? Y el clásico es con chucrut, mostaza y miel. ¿Mostaza y miel? Sí. Dice que lo dejan fermentar un mes en la oscuridad, ¿de verdad? Sí. ¿Lo hiciste o me estás chamullando? Decime la verdad. Lo hicimos. Estás lo en la televisión. Pero no, ¿te va a crecer la nariz? No sabe mentir, dice. ¿Cómo es, Juli? Para, quédate ahí, no me lo sirva esa todavía. ¿Esa fermentación cómo es? ¿Cómo es la oscuridad? Ahí vamos a preguntar. ¿El hombre que toca la guitarra es un tema croata o usted está acompañando nomás? ¡Vamos todos! Comieron tres, Julián Álvarez le hizo un gol, pero no vamos a recordar eso. No. Te comiste tres. ¡Viva Croacia! ¡Viva Croacia! ¡Comiste tres! No, Julián, no seas malo. Chicos. Tenemos un... ¡Ah, grapa! No, listo, me quedo a vivir en Croacia. Daniel, teneme esto que voy a ir... ¿Cómo se llama el jugador de Croacia? Salchicha croata. Modric. 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 ¡Ay, se me cayó el retorno! ¡Para! No los perdí. ¿Qué tomo primero, la grapa o la salchicha? Yo diría que le dé un poquito a la salchicha primero. Chicos, salchicha y grapa y cierro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué hacer tanto lío! Grapa... Croata. Grapa, croata. ¿Todo croata? Todo croata. Claro, el hombre no tiene por qué saber que cuando habla se tiene que poner el micrófono a él. Todo croata. O sea, Luchi, ¿nos lo llevamos y comemos? Dice vos, que sí, Julián. Luchi. Bueno, salchicha, no, grapa primero, porque después la salchicha no puedo seguir. No, Marco, cuando tome esto te vas a morir. No. Acá nos quedamos a vivir, chicos. Están invitados hasta el sábado de 20 a... 12, se termina temprano. Luchi, hoy nos ahorramos la cena. ¡Viva Croacia! ¡Viva Croacia! A ver, danos el resultado del sabor. ¡Vive la herbatska! ¡Vive la herbatska! ¡Vive la herbatska! ¿Qué tal? ¡Qué rico con miel! ¿Cómo se dice? Está delicioso, no en croata. Una maravilla. ¡Aplausos para los croatas! Acá se termina el móvil. Yo que los cinco, Luchi, sacamos comida gratis. Gracias a todos. Adiós. Ah, nos echó. Gracias, Julián. Abrazo grande. Comida. Estás en el 7.